Estamos hoy en la sesión 3 de la sala 2 de organización de empresas y hoy vamos a tratar lo relacionado con el entorno específico, microentorno, entorno próximo. Como os había comentado el día de la introducción, el entorno específico es aquel que afecta a las empresas que se dedican a hacer lo mismo, que son competidores más o menos próximos. Y existen una serie de factores, una serie de grupos, en este caso, que afectan determinantemente a la competencia y al tipo de empresas que compiten en un determinado entorno. Por un lado están los proveedores y suministradores, son aquellas personas que venden productos, materias primas, recursos, energía, para procesos de fabricación. En función de la cercanía, la lejanía o del poder de interacción que tengan, pueden hacer que los costes sean más o menos elevados, con lo que eso influye en el precio final del producto. De la misma manera, los clientes y consumidores son aquellas personas que compran nuestros productos y desde el punto de vista de lo que es la competencia del mercado, el cliente es, más allá que el rey, es el dios al que todas las empresas deben satisfacer. Incluso en periodos de crisis donde parece que cada dos por tres nos están intentando vender la moto empresas más o menos, vamos a decir, serias, ¿no? El tercer grupo son los intermediarios o distribuidores de productos físicos, que es lo que se llama el canal de distribución. El canal es la forma en la que la empresa llega a sus clientes finales. Lo veremos más en el tema en las salas dedicadas al marketing, pero solo decir que una mayor distancia o mayor número de distribuidores entre el fabricante o vendedor y los clientes finales garantiza una mayor extensión en el campo o en el mercado, pero llega un momento en que el propio fabricante pierde la localización real del producto. Es que como si el GPS que tenemos todos en el coche o en el móvil desapareciese o fallase en algún momento, ¿no? En cambio, un canal corto permite conocer en todo momento dónde está el producto, la garantía con la que el producto le llega al cliente, pero no garantiza una extensión de territorio tan grande, ¿no? El tercer grupo son los intermediarios financieros, son aquellas personas que permiten dinero, recursos financieros en forma de créditos y préstamos para que las empresas tengan cash para poder funcionar, ¿no? Esto está relacionado con los costes financieros, que son unos de los principales hándicaps que tienen las empresas hoy en día para funcionar. Hoy cuando los tipos de interés están tan bajos no hay problema, pero el tener alguna gestión de recursos financieros en algún momento pudo significar el triunfo o el fracaso de las empresas. Imaginaros que yo voy a una sucursal de un banco cualquiera porque allí está una moza muy guapa, porque tengo un colega que está de jefe de la sucursal y me ponen los tipos de interés al 7%, y por no ir a otra sucursal que se encuentra un kilómetro más allá, donde no conozco a la gente, que me la pondrían al 4%, estoy perdiendo un 3%, que en 100 euros son 3, pero si hablamos de 1.000 euros es más, si hablamos de 1.000.000 de euros es infinitamente más, ¿no? Luego, una buena gestión de cartera de recursos financieros es muy importante para toda empresa. Y el último grupo, y posiblemente sea el más importante, es el que relaciona a los competidores, a la gente que se dedica a hacer lo mismo y que interacciona conmigo porque compiten por el mismo mercado, ¿no? Y fruto del grado de rivalidad, a mayor rivalidad hay menos cooperación entre competidores, lo que en algunos casos es negativo. Si existe una mayor, compartimiento de recursos, que se llama sinergias, permite, aunque no lo creamos, que los mercados crezcan y la capacidad tecnológica, capacidad de mejora de los productos sea mejor. Esto ocurre, por ejemplo, en los oligopolios colusivos o no colusivos. Cuando no son colusivos es que hay conflictos, y cuando son colusivos tienden a unificar planteamientos y a, en el fondo, favorecer las condiciones del mercado. Otra característica que está relacionada con los competidores es la amenaza de nuevos productos de competidores, como pueden ser empresas que se dedican a o que quieren hacer lo mismo dentro de nuestro entorno. Esto es más o menos factible si existen o no existen barreras de entrada. Una barrera de entrada puede ser el conocimiento que la gente tiene de mi producto al mercado.
o el que yo, como sé cómo se fabrica, tenga unos recursos mucho mejores que el que entra de nuevo en el negocio, que no conoce cómo funcionan las reglas del juego, o el que pueda acceder a recursos financieros en mejores condiciones que mis competidores, o que, como tengo ventaja en costes, puedo bajar los precios y echar a los posibles competidores del mercado. La siguiente característica de los competidores es la existencia de productos sustitutivos. Hay que ser amplio en este caso de miras y nos vamos a referir a crisis y necesidades. Los sustitutivos no tienen que ser próximos, como habíamos comentado en la sala 1 de economía cuando hablábamos de la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, sino pueden ser distantes, entre comillas, que son aquellos que satisfacen la misma necesidad. Si cualquiera de vosotros quiere comprar un regalo a vuestra novia, o cualquiera de vosotras quiere comprar un regalo a vuestro novio, pues puede llevarle un CD, puede comprarle un producto de belleza, una colonia, pero puede invitarlo a cenar o ir a, o invitar a cenar o pagarle unas vacaciones o una noche o un hotel, un albergue rural. Luego sería cubrir necesidades cuando hablamos de sustitutivos más o menos indirectos. Y el último grupo, y terriblemente importante, pues que también aparece en los grupos del entorno específico, influyen también, valga la redundancia, a los propios competidores, que es el poder de negociación que tengan los proveedores y clientes, como vemos anteriormente, los grupos de compra o los grupos de proveedores que nos pueden poner los costes más o menos, que nos pueden hacer que los precios de compra sean más o menos altos y a su vez nos incrementen los costes y nos repercuta finalmente en los precios finales del producto y nos permita tener una viabilidad más o menos larga dentro de lo que es la competencia en el. Finalmente, cuando se habla de la competencia en el entorno específico, siempre se habla de una cosa que se llama cuota de mercado. Cuando veis en informaciones que se habla de cuota de mercado y se dice que una empresa tiene un 20%, otra tiene un 15%, otra tiene un 10%, pues solo se refiere a una división, un cociente muy sencillo, que es el volumen de ventas de esa empresa dividido del volumen de ventas de todo el sector y multiplicado por 100. O sea que si yo digo que SEAT tiene un volumen de venta del 30% de vehículos sobre el mercado español, es que este cociente de sus ventas respecto a las ventas de todos los fabricantes de coches y por 100 es un 30%. Con esto damos por finalizada la sesión 3 de la sala 2 de organización de empresas. Espero que os haya parecido interesante. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la siguiente. Gracias.